Hola, cierro con esta mano porque esta la tengo. Terminó mi paso por el hotel, lamentablemente. Fue un H muy difícil con Fer Carrillo. Estoy frustrada porque poquito tiempo, es una experiencia increíble. Y tenía ganas de estar más, de conocer más a mis compañeros, entender más el juego como era, desafiarme más veces, ser huésped alguna vez. Pero estoy tan agradecida porque esta experiencia te hace crecer a nivel humano un montón. Y siento que la Yasmín que se está yendo es muy diferente a la que entró. Así que estoy muy agradecida por eso. Me parece que estaba yo medio muda al estar el grupo conformado y estar tan tra 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 tra. Yo estaba medio quedada con mis intervenciones, que cuando uno por ahí está más en confianza, se anima más. Yo estaba medio tímida, no tímida, pero como hablaban de cosas que yo no sabía y qué sé yo, me costó al principio estar como con una voz presente. Sí, de agrupitos chiquitos, pero la masa no. Y entonces, pucha, digo, ya, esta ya, yo soy otra. Ahora me siento más corajuda. Toda mi vida fui medio que no, que prefería no jugar a cosas brutas, por así decirlo, porque me daba fiaca por lastimarme todo. Y acá era como, lo tengo que hacer, no tengo otra. O sea, juego en equipo además, si no me matan mis compañeros, además de que voy yo a la nominación, por ejemplo. Así que esa cosa de ya hacerlo, pum, es increíble, me lo llevo para toda la vida. Está muy bueno, sí, experimentar no tener celular, o sea, vivir una vez en la vida la experiencia de no saber la hora. Yo hace un rato pregunté, ¿qué día es? O sea, no sé ni qué día, lo tengo que pensar, ni qué fecha. Estoy sin el celular, súper, volví a comer como con la gente. Charlando. Bueno, y con Fede, no sé, fue ayer. Enzo tuvo que ver, porque Enzo vino, metió la cuchara, metió ahí unos par de comentarios y yo, que para mí era un no rotundo, o sea, podría llegar a ser, pero como en más tiempo, porque aparte la vergüenza de las cámaras, o sea, todas esas cosas que no es cualquier cosa. Si no, vos probás, chau, no te vi, pero acá haces todo junto, es tremendo, y todo el mundo se entera y después te hacen una entrevista al respecto, o sea que medio que ayer se fue dando y bueno, llega un momento que decís, bueno, vení, te beso, porque no me importa que haya una cámara, te quiero dar un beso, la puta madre. En general me sentí bastante débil en todo para lo que yo estoy acostumbrada a sentirme, ¿no? Por ejemplo, en convivencia nunca tengo problemas en los grupos a los que pertenezco o a los que trabajo. Pero no estás compitiendo acá por un voto semanal. Entonces acá no tenía problema, pero a la vez era la que era menos querida por una cuestión de tiempo. Entonces no estoy acostumbrada a que no me quieran. Ah, bueno. Y después limpiar, cocinar también. Yo soy una vaga en mi casa. O sea, hago lo mínimo indispensable para mí. O sea, cositas, no es que soy una friki de... Entonces... todo estaba fuera de mi zona de confort y eso lo supe desde el día que me lo propusieron y por eso mismo estaba aterrada y por eso mismo dije que sí, porque dije, tengo que ir porque para aprender, para desafiarme. No era que decía, ah, sí, esto es para mí porque yo soy una capa en todo. Al contrario, así que nada, me autofelicito por ese coraje y que recontra valió la pena. Y ahora pienso que estoy filmada ahí toda dando pena colgada en la soga sin hacer piecito. Pero digo, bueno, no me importa, eso sí, me animé. Bueno, a todos los que vean este video les quiero decir que si están enganchados con el hotel, sigan viéndolo porque realmente nosotros desde adentro nos pasamos diciendo que todo puede pasar, que es increíble cómo se definen las finales, la fuerza de uno, el coso. Y bueno, el que tenga fiaca de entrenar o de hacer algo, lo que sea, hágalo porque la satisfacción de animarse después es muy grande. Y si no te animaste y después lo necesitas, decís, ay, ¿cómo no hice aquello que mirá ahora cómo me serviría? Así que lo que estén pensando de ellos, empiecen mañana.